al Internacional de Danza Contemporánea Lila López Virtual. Trae para ti clases magistrales, charlas, exposiciones y funciones de danza. Síguelo en redes sociales del 28 al 31 de julio. La fiesta de la danza sigue viva. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Llegó el verano y con él la danza. Como desde hace 40 años. El 40º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López está cerca. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. La fiesta de la danza sigue viva. Disfruta del 40º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López Virtual. Del 28 al 31 de julio. Participan Finlandia, Italia y México. Síguelo en nuestras redes sociales. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Los contagios de COVID parecen cifras, cosas distantes. Tú crees que no es tu problema, hasta que te toca. COVID existe y mata. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud. Gobierno del Estado. Smile Dental, clínica de especialidades odontológicas. Citas de urgencias al teléfono 482-103-2448. Ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus tres direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Ah, ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a mi volver. Tacos Arandas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Lo saludo con muchísimo gusto a usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo, invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en El Naranjo, a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz. Vamos a iniciar con el reporte que emite la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de la actualidad del coronavirus. Por
recordándoles que lo más importante que vemos en esta gráfica es la tendencia y desde luego seguimos con una tendencia ascendente. Cada columna que ven ustedes ahí es el reporte, la notificación de casos que damos a conocer todos los días y efectivamente pues seguimos teniendo un importante número de casos como lo hemos reportado en las últimas semanas. Pasamos a los incrementos y bueno, empezamos por la parte de las defunciones. El día de hoy damos a conocer 13 lamentables nuevas defunciones y desde aquí, a nombre, con el permiso del señor gobernador y a nombre de todo el equipo del gobierno del estado que trabaja en la contingencia, en la atención de la contingencia, enviamos nuestro más sentido pésame a estas 13 familias. Se trata de 13 personas donde ya existe la evidencia que el coronavirus fue la causa de la muerte. Esto como un recordatorio a toda la población que tenemos que guardar las medidas preventivas, evitemos sufrimiento innecesario, evitemos hospitalizaciones innecesarias. El virus sigue circulando como lo podemos ver y esto se está reflejando en enfermedad grave y también en defunciones. Y con estas 13 defunciones llegamos ya a un total de 405 acumuladas aquí en nuestro estado y de los casos nuevos tenemos en esta ocasión 260 para un total de 6,722 casos acumulados en San Luis Potosí. Vamos a continuar con el tema del semáforo rojo. Riesgo máximo de contagio, como saben ustedes, y de verdad esto es algo muy importante. El día de ayer se registró a nivel nacional el pico más alto que teníamos en el país de contagios, cerca de 8,400 personas. Lo mismo ocurrió aquí en San Luis Potosí, 263. Entonces, bueno, tenemos que estar claros de la tendencia y también de los esfuerzos que ello implica cuando estamos viendo un crecimiento de tendencias de contagio. Tenemos que trabajar, en este caso aquí en San Luis Potosí, para incrementar las capacidades hospitalarias. Ya tuvimos la primera etapa y la semana entrante volvemos hacemos también otro escalamiento, que es el de la tercera etapa de escalamiento. Ahí se van a incorporar 350 camas para atención hospitalaria y 19 para unidades de cuidados intensivos. Mucho se ha estado platicando del semáforo, es un semáforo de riesgo y la intención de este trabajo que se está realizando en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con el trabajo también de la parte de la Comisión de Salud, la Secretaría de Salud Federal y en ese momento pues ya circulando el documento para robustecerlo con el resto del país, pues el propósito principal es contar con un instrumento estandarizado, transparente y con procedimientos precisos que regulen su operación a nivel nacional. Las principales premisas que estamos considerando necesarias para que esto pueda aplicar de manera uniforme es primero que debe de ser de observancia obligatoria en todas las entidades federativas. La información en donde todas las entidades debemos estar subiendo con sistemas muy estandarizados y que debemos de estar actualizando de manera puntual, sistemática y que esos sean los valores que nos permitan realmente tener una valoración real de todo lo que se está llevando a cabo en los estados. Puede haber cambios en estos estándares que nos están marcando, estos indicadores, pero no que se dé de manera sorpresiva, que se dé de una manera de un día a otro, sino que tengamos también la oportunidad de revisar, de evaluar y también de proponer alguna situación con la Secretaría de Salud Federal. Los cortes de información de los semáforos van a ser los días martes para que sean enviados a los estados y de ahí se puede estar revisando. El semáforo es un sistema que permite entender y comunicar el riesgo epidémico a nivel local o regional. Ahí está el reporte de salud, se ha mencionado. Se ha mencionado muchísimo, todo el estado está en semáforo rojo, el incremento de casos en el municipio de Naranjo de una manera exponencial, la peligrosidad, el alto nivel de contagio de esta enfermedad, las autoridades municipales, todos estamos en riesgo sin duda. Veíamos, por ejemplo, hace un par de días el presidente municipal de Naranjo haciéndose la prueba de este, pues para detectar si tiene o no este virus,
por la exposición que tienen las autoridades municipales y que tenemos todos, insisto, que tenemos todos. Se ha mencionado por parte de las autoridades municipales, se ha mencionado por parte de las autoridades estatales, por los medios de comunicación. En este medio de comunicación hemos sido muy enfáticos a nivel, obviamente, a nuestras posibilidades, a donde nosotros llegamos, donde llega nuestra señal, donde llega la señal de nuestra página de internet, pero también los medios estatales lo han dicho. Pero lo he comentado en otras ocasiones, la realidad es que el resultado que está pasando y el total descontrol, descontrol de contagios, mejor dicho, el total descontrol de contagios o el aumento de manera exponencial de contagios, no es una responsabilidad al 100% de las autoridades. La realidad es que la actitud que hemos tenido como ciudadanía, no todos, por supuesto que no, hay gente que se ha comportado a la altura, muchísima gente, yo lo he dicho, lo dije en anterior noticiero, hay muchos comerciantes que han cerrado y que están perdiendo dinero, hay mucha gente que se está quedando en su casa, pero hay otros que de verdad están haciendo lo que quieren, lo que se les pega la gana, poniendo en riesgo a todos, y eso es justamente lo que sí da mucho coraje y no se vale. Imágenes como estas que el día de hoy la gente comenzó a circular, a compartir por redes sociales de personas que llegaron en un grupo numeroso al municipio de Naranjo, turistas en pocas palabras, prestadores de servicios que saben que los parajes están cerrados, pero que aún así los están invitando a venir, los están invitando a que vengan, y eso se sigue dando. Estas imágenes son del día de hoy, la gente está molesta porque está preocupada, porque quizá para estas personas no les importe mucho enfermarse, pero para la gente de Naranjo, para mucha gente de Naranjo, sí que piensa en su familia. Y estas imágenes se están dando cada vez más frecuente, y no nada más en fin de semana, sino también entre semana. No se vale, evidentemente. Aquí está pasando algo, y es que prestadores de servicios del municipio de Naranjo están engañando muy probablemente a los turistas, diciéndoles que los parajes están abiertos, o de plano estas personas piensan que las autoridades municipales están jugando y que la gente del Naranjo pues no merece respeto. Algo está pasando. En este sentido sí hay que decirlo, porque la gente estaba muy molesta señalando que dónde estaba la autoridad, así como estoy evidenciando que siguen llegando gran cantidad de turistas al municipio de Naranjo. También hay que decir las cosas como son, y en este momento voy a mostrarle evidencias de que las autoridades municipales sí se están aplicando. Son imágenes en donde de manera directa detienen a este grupo, particularmente este grupo, y así con la misma lo regresan. Esto fue a la entrada de la colonia agrícola El Meco. Además de las autoridades municipales, estuvieron ahí autoridades ejidales del Comité de Turismo del MECO y los mismos pobladores. Esto hay que reconocerlo, así es como se deben hacer las cosas. Los pobladores y la autoridad del MECO, sobre todo el Comité de Turismo, yo aquí lo presenté hace unos días, dieron a conocer que pondrían un filtro, y nos da gusto que en este caso se hagan coordinar y acompañar con la autoridad municipal. Vemos ahí una patrulla de la Policía Municipal, los elementos de la Policía Municipal estuvieron en todo momento apoyando esta decisión de la comunidad, porque mire, los mismos turistas nos comentaban que algunos molestos, que por el derecho del libre tránsito, que por en este momento y desde hace ya un buen rato, hay ciertos derechos que están quedando limitados, obviamente no suspendidos, limitados, porque hay un bien superior, y el bien superior es el de la salud, y eso se ha dicho ya desde que comenzó la pandemia, y por ello lo regresaron así tal cual. Entonces hay que decirlo, en redes sociales había gente muy molesta porque no sabían esto, por eso hay que darlo a conocer también. Había gente muy molesta que
cuestionaba y que decía, ¿dónde está la autoridad? Si ya se había informado que no se permitiría el acceso a personas que no tuvieran nada importante que hacer en el municipio, es decir, a turistas, si ya se había comentado, si saben que el municipio de Naranjo tiene un caso exponencial y está aumentando el número de casos de contagios, es un semáforo rojo, si ya se había dicho, ¿por qué la autoridad no se hace valer? Bueno, pues aquí está, también hay que decirlo, no se sabía, estas imágenes se las estamos presentando, pero así como presentamos que el turismo pues llega de manera indiscriminada, también hay que decirlo, en este caso concreto, actuó la autoridad ejidal, actuó el comité de turismo, actuaron los habitantes, que esto es muy importante, esto es fundamental, que los mismos habitantes, en este caso de la colonia agrícola Almeco, dijeron, a ver, ¿saben qué? No, aquí en nuestra comunidad no entran y se regresan, así comenten que el derecho de libre tránsito, lo que quieran, a esta comunidad no entran. Y respaldados por la policía municipal, evidentemente por la autoridad municipal, son enviados por el presidente municipal. Así que, pues ojalá, y esto por supuesto que lo vamos a subir en las redes sociales, y yo le pido a la gente que me ve y que me escucha, sobre todo que me está escuchando en este momento, que cuando vea esto en nuestra página de Facebook, lo comparta, para que por favor, si estos turistas están siendo engañados, vean que no es un juego, que sí se está prohibiendo el acceso, para que vean que no está permitido el acceso, no en este momento. Si están siendo engañados, que no se dejen engañar. Y si lo están haciendo, aún sabiendo que está cerrado y aún así lo siguen haciendo, bueno, pues que sepan a lo que se van a enfrentar. Ahí están las imágenes muy claras, y no solamente estas imágenes, por ahí también vamos a estar publicando imágenes en la cabecera municipal, en donde, pues la verdad es triste, porque no debería ser así, pero literalmente la policía municipal, como si estuvieran cazando a los turistas, persiguiéndolos y pidiéndolos que se vayan. Eso es lo que no, pues no es correcto, pero vaya, no se entiende de qué otra manera la gente que se ha dicho muchísimo que en este momento no se puede viajar, pues no lo entiende. Pero sí hay que decirlo también, hay que decirlo, no es estar engañando ni levantando flores a la autoridad, no, ahí están las imágenes, no es algo que yo esté diciendo, tenemos imágenes en donde efectivamente la policía municipal está literalmente sacando a los turistas. Ahora bien, están reaccionando, eso sí, aquí lo que urge, y creo yo, y vamos a verlo un poquito más adelante, es que ya se pongan nuevamente esos filtros, porque estos motociclistas fueron afortunadamente regresados en el MECO porque estaba el filtro y porque ahí estaba la policía municipal. Pero sí urgen esos dos filtros nuevamente al acceso al Naranjo para que con toda tranquilidad, con todo, eso sí, con toda la autoridad, por supuesto, se les diga de una manera correcta a los turistas, si es que no saben o si es que no les importa, pues que no pueden accesar por lo pronto al Naranjo, por lo pronto. No es una decisión del Naranjo, del MECO, de la autoridad del MECO, de la autoridad ejidal del MECO, de Minas Viejas, del presidente municipal. No, hay municipios que incluso están tomando medidas mucho más drásticas. Lugares como Aquismón, como Real de 14, esos lugares, la única excepción, y tengo que decirlo tristemente, Ciudad Valles. Ciudad Valles, pero esa es una decisión de su presidente municipal, está en otro tema. Ellos no han restringido absolutamente nada, me refiero al turismo, pero Aquismón, Real de 14, otros lugares más, están literalmente atrincherados. Sus mismos habitantes y sus autoridades tienen bloqueados los accesos y tienen cerrados los parajes. En el caso del municipio del Naranjo están cerrados los parajes, pero sí faltan, esos filtros que, de acuerdo a lo que nos ha comentado el municipio, están ya por ponerlos en estos días, muy probablemente se pongan para el día de mañana
o para el próximo domingo, pero sí urge, porque esta gente perfectamente se hubieran podido detener, no allá en el MECO, sino en las entradas del municipio. Pero sí, lo importante en este caso, hay que decirlo, para la gente que en redes sociales criticó fuertemente a la autoridad, y con justa razón, porque no sabía lo que les estamos mostrando, sí hay que decirlo, que las autoridades municipales, las autoridades ejidales del MECO, el Comité de Turismo del MECO, actuaron así. Sí regresaron a estos turistas, y eso es importante dejarlo claro. Por cierto, y justamente hablando sobre este tema, hablamos con el presidente municipal, hablamos de varios temas, hablamos de esto que le comentaba, en donde pues le vuelve a pedir a la población que se quede en casa, que use el cubrebocas. Hablamos también acerca de que, por supuesto, el Naranjo quiere turismo. Nadie nos dice lo contrario, pero no en este momento. Por ello se están haciendo obras como son pues el embellecimiento del paraje, el puente, tanto los sanitarios como el pequeño mirador que se está construyendo, que ya prácticamente quedó concluido. Y esto es lo que nos comenta el presidente municipal. Sí, mira, pues ya no, como hay poco lo que nos llega de recursos, ¿verdad? Pero ahorita, por ejemplo, estamos haciendo los baños, que es una, que los vamos a poner ahí para unos 5 pesos, ¿sabes? Donde metes tú la moneda y entras al baño. Todo eso, y queremos poner un puestito aquí de refresco, de todo eso, y con poquito la gente que tenemos nosotros en la presidencia, que a veces no está trabajando en otras cosas, entonces queremos seguirle, ¿no? Esto, seguirlo hasta ahí, hasta donde está la, hasta donde está el depósito que tiene Catán, y ya de ahí para allá, pues dejar para lo del bulevar. Nosotros queremos hacer también así para que sea el estacionamiento, que se estacionen los carros, como lo ves aquí, estacionarlos allá donde está el carro que es. Entonces, es lo que queremos hacer antes de que salga la administración, y que la gente, este lo vea también como un paraje, ¿verdad? Al rato que cuando tengamos también nosotros nuestro paraje, para que lo que sea, ya de aquí ya podemos caminar hasta Las Palapas, por desde aquí. Entonces queremos empezar el andador, aunque sea el pasito, pues te digo, como no llega, ya pedimos, metimos el proyecto, según son como 30 millones, que lo que es un proyecto, pero ahorita pues no está, a ver si llega o a ver qué nos dicen, pero como quiera le queremos empezar con la gente de nosotros, para que ya la gente camine por la orilla del río, aunque sea ahorita pues no echarle cemento, pero ya hacer de tierra o algo así, hacerle. Y acá para el lado de donde está el hotel de Gaby y todo eso, queremos ver los planos, porque parece que unas calles bajan al río, entonces si bajan al río los vamos a abrir, eso sí tenemos, porque de aquí hasta la vaca ya no hay bajada al río, y aquí todas las señoras de aquí se creen ellos dueños del río, pero no es, nosotros tenemos la concesión del río desde la vaca hasta el ingenio. A nosotros nos tienen que decir el que quiera hacer un por los dos lados, ¿verdad? Allá también tenemos muchas casas pegadas, pero ahorita no vamos a empezar con el otro lado del Sabino. Nosotros tenemos la concesión por los dos lados, entonces nosotros queremos abrir de aquí del puente hasta la vaca, pero queremos ver el plano más antiguo, que es el que vale, ¿verdad? A ver si hay calles aquí, ahí donde está un terreno que tiene agarrado el licenciado Huerta, que no es ni de él, ese terreno era de los pavorreales, y se lo decomisó el banco. Entonces estamos haciendo un trato con el banco, ¿verdad? A ver si le nos quedamos a arreglar nosotros con el banco, a ver si ese terreno y lo podemos hacer para hacer una bajada al río, porque de aquí batallan mucho a meterse el río hasta la vaca, van hasta allá. Así es, ahorita está completamente cerrado todo. Vamos a poner los filtros, y la gente que venga a turismo, que ya le piense, porque lo vamos a regresar. No le hace que haya tenido reservaciones en los hoteles, ya se les avisó a los hoteles también, y a los restaurantes. Van a estar nomás un poquito, pues a cada quien a un tanto por ciento. Y también le pidamos a la gente, aquí están haciendo la prueba del COVID, aquí en la vienen los de Valles, aquí a la Casa de Salud del Sabino, para si el que quiere venir a hacérsela. Yo ya ahorita acabo de ir, y ya en 5 días me dice si estamos bien o estamos mal en 5 días. Ahorita acaba de fallecer un amigo en el seguro, que es de la CNC, el secretario en Tambaca, es muy amigo mío, y acaban de fallecer allá anoche, falleció en el hospital de Valles. Así es, porque la gente se enoja, pero es para bien de nosotros, ¿verdad? Para bien del pueblo. Aquí queremos hacer un estacionamiento, un paraje bonito, ¿verdad? Para que también tengamos aquí en el puente, que sea un paraje el puente, ¿verdad? Ahí queremos con el tiempo hacer el andador, poner unos tobogancitos, ¿verdad? Así con el tiempo. Es más, ahorita ya le encargué al de los pescados, ¿verdad? Me va a dar unas crías de pescado para echarle ahí abajo, para en la mañana venir a hacerles de comer, y ahí están de los pescados, pues que se mire, ¿verdad? Queremos arreglar este paraje.
Ahí está lo que comenta el presidente municipal del Naranjo. Y por cierto, también hablamos con la autoridad municipal de Ciudad del Maíz, porque también ahí se tomaron medidas evidentemente más drásticas. Se cerró la plaza principal, está cerrado el acceso a la plaza principal, se suspendieron todas las actividades sociales, y de esto nos habla el secretario del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz. Así es, a partir del día 20 del presente mes, comenzó la fase aquí en Ciudad del Maíz, así como en todo el estado, en semáforo rojo, por lo cual todas las actividades sociales y recreativas en espacios abiertos y cerrados se encuentran totalmente suspendidas. Eso lo hacemos en la aclaración, ya que la gente ha venido a preguntarnos sobre qué va a pasar con ese permiso que ellos tienen. Nosotros comentamos que el permiso se queda en estado suspendido cuando se nos permita a nosotros volver a retomar los permisos, es estando en semáforo naranja en espacios abiertos y amarillo en adelante, ¿sí? También se les dice a los señores o a los señoritas que vengan a por permisos que ese permiso se va a restituir, o sea, no se va a cancelar, está en etapa suspendido, y una vez que se termine el semáforo, que no sabemos, tenemos dos fechas probables, se van a sustituir por nuevos permisos y con las medidas de protocolo que requiera el semáforo en donde nos encontremos. En este momento, por órdenes del gobierno del estado, federales, a pesar de que en Ciudad del Maíz no contamos con un número de contagios mayores, a pesar de que en Ciudad del Maíz hemos estado teniendo una curva muy, 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 muy lenta, y aparte de nos hemos estado cuidando a toda la sociedad, hemos estado tratando de que toda la ciudadanía haga su parte, e incluso la ciudadanía lo está haciendo de manera excelente. La ciudadanía aquí, los comerciantes tienen sus filtros, la gente tiene su cubrebocas. Entonces, a pesar de todo eso, nos pusieron el semáforo rojo, pero es en todo el estado. Las actividades sociales recreativas se encuentran suspendidas. Esas indicaciones anteriormente no estaban previstas. Ahora ya, con las nuevas reglas y protocolos que tenemos, dice que las plazas públicas quedan totalmente cerradas en el nuevo protocolo que estamos siguiendo. Asimismo, también hay diferentes nuevos protocolos y nuevas reglas. Un ejemplo son que los comerciantes no cierran sus puertas. Anteriormente habíamos cerrado porque lo indicaban las reglas de operación en ese momento. Ahora los comerciantes pueden seguir con sus actividades siempre y cuando cumplan con el protocolo de seguridad del Consejo Nacional de Salubridad. Eso es lo que estamos haciendo. De ahí en adelante también existe, por ejemplo, otra de las novedades es que ciertas actividades que anteriormente estaban suspendidas, ahora ya no lo están, pero están en aforos reducidos hasta en un 30 o 20%. Nosotros no cerramos las puertas, sin embargo, sí estamos llevando a cabo protocolos de salud muy, muy estrictos. Ejemplo es, tenemos gente en nuestra administración que están en el sector de riesgo. A esas personas las tratamos también de tener un poco más aisladas. En otros temas, también contamos ya con los filtros de seguridad, de salud, al entrar a cada dependencia o a cada oficina. Asimismo, también estamos durante todo el día sanitizando adentro de las oficinas con lo que es cloro sobre las superficies para que la gente venga con más confianza. También decirles que la gente solamente estamos haciendo trámites a la gente, ¿sí? A toda la gente le estamos haciendo sus trámites siempre y cuando ellos también cumplan con los requisitos al venir. Uno de ellos es que venga solamente los interesados, ¿sí? Si es un trámite unipersonal, pues que venga la persona solamente. Ya si se requiere de dos personas que es por el mismo tema, pueden entrar, pero con sus medidas de sana distancia, su cubrebocas, o entra una y luego la otra. Eso es lo que estamos realizando. Bueno, pues ahí está claro lo que dice el secretario del ayuntamiento. En el caso de Ciudad del Maíz, lo había comentado yo, no suspendieron actividades, están con varios filtros para la gente que quiere entrar al Palacio Municipal y uso obligatorio de cubrebocas. Pero las actividades de la presidencia, los trabajadores de presidencia de Ciudad del Maíz siguen trabajando. Esto sí es algo que no se había hecho en la anterior ocasión.
pero bueno, es algo que fue ordenado por parte de las autoridades sanitarias estatales. Es decir, ahora también hay restricción en ciertas áreas abiertas, públicas. Por ello, se tomó la decisión de cerrar la plaza principal de Ciudad del Maíz, como lo estamos apreciando, como lo estamos viendo, como lo mismo sucedió y lo presentamos en este espacio en San Luis Potosí Capital con la Plaza de Armas. Así está sucediendo con plazas en Cerritos, en Río Verde, en Ciudad Fernández, en muchos lugares. Así está también Ciudad del Maíz. Y hay que decirlo, a diferencia, por ejemplo, de la capital, en donde hay imágenes, lamentablemente ya no se las pude presentar, pero en la ciudad, en San Luis Potosí Capital, la gente literalmente le valió un cacahuate estas cintas, incluso hasta las rompió o se sentó arriba de ellas, porque había cintas en las bancas, bueno, pues las se sentó sobre las cintas, perdón, y no respetó la restricción. Aquí en Ciudad del Maíz, como podemos ver las imágenes, tuvimos la posibilidad de dar un recorrido por la plaza, no había una sola persona dentro del perímetro. La gente estaba sentada, sí, pero a las afueras de lo que es la zona restringida. Lo cual, insisto, así puede la autoridad municipal ser sumamente estricta, ruda, aplicar sanciones punitivas como valles que quieren cobrar a la gente que no use cubrebocas. Todo eso lo puede hacer la autoridad, pero si la gente no quiere poner de su parte, no hay acción que valga, porque lo que importa aquí es un trabajo en conjunto, y es la muestra. No había, y las imágenes las estamos viendo, no había una sola persona dentro del área que estaba restringida, ni una sola persona. De verdad me hubiera encantado mostrarle imágenes de San Luis Potosí Capital, donde hicieron lo mismo, pero la gente allá se sentó sobre la misma cinta que decía no pasar, otros lo arrancaron y estaban en la plaza. Esa es la actitud en donde no se vale. No le podemos estar echando la culpa de todo a la autoridad. Sí hay una responsabilidad de la autoridad, por supuesto. Sí ha habido omisiones y ha habido falta de capacidad en muchas ocasiones, y de organización sobre todo, sí la ha habido. Pero no tienen la culpa en todo. Si sabemos que no podemos ir a los parajes y vamos, esa ya no es una responsabilidad de la autoridad. Si vemos una cinta que dice no pasar y pasamos, eso ya no es una responsabilidad de la autoridad. No somos niños chiquitos, y creo yo que aquí tenemos que poner de nuestra parte. Y lo mismo con lo que acabábamos de ver hace un momento, con las imágenes de hace un momento, de la gente, de los motociclistas. Saben perfectamente bien que hay un semáforo, porque se ha dicho en todos lados se ha dicho. Y aún así, insisto, no sé si consideren que en el naranjo no importamos, no está organizado el municipio, no hay autoridad, no sé. Probablemente estos motociclistas, perdón, así lo pensaron, pero vuelvo a hacer el llamado. Ya está en nuestras redes sociales las imágenes donde la autoridad los está regresando. Hemos puesto avisos, entrevistas, donde la autoridad, el presidente municipal, ha señalado que van a regresar a los turistas. Por favor, compártalo para que no digan después los turistas que no lo sabían. Ahí están las imágenes ya en nuestras redes sociales para que por favor nos apoye y apoye al municipio de Naranjo haciendo mucho más eco, compartiendo esas imágenes. Y algo también que hay que dejar claro, porque así nos lo pidió la autoridad municipal de Ciudad del Maíz, es al respecto de un evento que también se ha hecho todo un revuelo, y es un evento de unas carreras de caballos en donde incluso no solamente lo publicitan, sino que además relacionan directamente a la autoridad municipal. Es decir, en pocas palabras, señalan de organizar estas carreras de caballos allá en Ciudad del Maíz a la presidencia municipal. Por ello, se dio a conocer el siguiente comunicado, y es un comunicado oficial que también ya está en nuestras redes sociales, pero lo hacemos en este momento de dominio público, de conocimiento público a la gente de Ciudad del Maíz. Se lo voy a leer textual.
A la ciudadanía en general, el H. Ayuntamiento informa que por disposición sanitaria y por motivos de semáforo rojo, no hay autorización para llevar a cabo el evento de carreras que circula en redes sociales y en otros medios como son periódicos incluso. Por lo tanto, se responsabiliza categóricamente a quien o quienes lleven a cabo eventos sin autorización. Serán acreedores a sanciones, medidas de apremio y demás aplicables por la autoridad competente. Las disposiciones federales y estatales son coercibles, bueno, ahí se lo estoy leyendo textual, coercibles por tratarse un tema de salud pública. No existe ningún permiso federal o por parte del ayuntamiento para realizar el evento de carreras de caballos. Atentamente, el H. Ayuntamiento de Ciudad del Maíz. Ahí está, más claro no se puede, porque, como dijo alguien por ahí, benditas redes sociales, pero caray, lamentablemente hay mucha gente que también las utiliza sin ningún tipo de fundamento. Hay que tener mucho cuidado, insisto, porque restringir o pedirle a la gente que no opine si no sabe, eso no, eso yo creo que es el derecho de opinar, es un derecho que tenemos todos, aunque estemos equivocados, aunque no sepamos ni de lo que estamos hablando, no importa, hay que opinar, tenemos ese derecho. Pero sí le pido, lo he dicho en otras ocasiones, a la gente, a la ciudadanía, que no nos vayamos por el primer comentario, hay que pensarle un poquito, hay que leer otros comentarios, hay que investigar. Eso es lo que podemos hacer, porque comentarios, publicaciones, opiniones, hay de todo, ¿eh? Hay de todo y está bien que todo el mundo opine, aunque no tenga la razón y aunque sean mentiras. Eso ya depende de nosotros creerlo o no. Nosotros, por lo pronto, este comunicado que está emitiendo el municipio de Ciudad del Maíz, así lo dice tal cual, no hay permisos y no solamente no hay permisos, sino además habrá sanciones a quienes organicen y lleven a cabo este evento. Bueno, y por cierto, déjeme comentarles, siguiendo con este mismo tema, hubo una reunión el día de hoy en el Palacio Municipal. ¿Por qué? Bueno, pues porque a raíz de que en varios municipios se está ya tomando la medida de que el cubrebocas sea obligatorio, algo que yo en lo particular tengo que decirlo, y es una opinión particular, creo yo que sí tiene que ser obligatorio, pero no creo que sea correcto que se multe a nadie por no usar el cubrebocas. Eso no me parece correcto, pero bueno, es mi opinión. Se llevó a cabo una reunión para evaluar, para analizar precisamente la obligatoriedad del cubrebocas. Estuvieron reunidos directores de distintas áreas para analizar este tema. Se lo voy a confirmar la próxima semana. ¿Qué acuerdo se tomó? Ya hay municipios como Río Verde, Ciudad Valles, Salinas, la capital del estado estaba analizándose. Había ya varios municipios del estado, pero ¿a qué se refiere la obligatoriedad? Bueno, pues la obligatoriedad no puede ser más que relacionada con una sanción punitiva, es decir, obligatoriedad, pues sí, pero sancionar, pues yo en lo particular, insisto, no estaría de acuerdo, pero bueno, la autoridad es la que decide, ya tendría que ser una decisión colegiada por parte del H. Ayuntamiento, ya se reunirán el cabildo y tomarán la decisión que corresponda, pero por lo pronto están analizándolo, lo están platicando entre directores, lo van a tomar ya en cuenta también, obviamente, porque aquí la última palabra la tiene el H. Ayuntamiento, el Cabildo, pero pues insisto también, creo yo que no somos niños chiquitos, yo creo que no es necesario que nos estén diciendo o espantando como si fuéramos niños de te voy a cobrar una multa. Sí, hay mucha gente muy terca, eso sí, hay una gente que de plano, no quiero meterme en cuestiones políticas, pero pues ni siquiera el presidente de la República quiere ponerse el cubrebocas, caray. Pero no importa, no por ello vamos nosotros
a seguir, como dicen por ahí, si van hacia el matadero el presidente de la República, vamos con él. Pues no, todos somos pensantes y somos personas, individuos que tenemos sentido común, y está, aunque diga el presidente de la República que no está comprobado científicamente que sirve, pues la verdad es que sí está comprobado científicamente que sirve, pues hay que usarlo, hay que tenerlo. Ahorita ya hay un montón de opciones, puede usted utilizar de muchas opciones. Ya tampoco no es un pretexto la cuestión económica, porque ya hay muchos que son lavables, no necesita traerlos tampoco todo el tiempo, solamente se pide que los utilice cuando salga, cuando vaya usted a algún lugar público, nada más. Es lo único que se está pidiendo, pero bueno, pues ya estaremos esperando a ver qué decide el Ayuntamiento de Naranjo, si cobran o no multa. Por lo pronto están analizándolo. Yo lo que les sugiero es simplemente la obligatoriedad, póngasela usted mismo. Si usted quiere estar sano y que esté sana su familia, use el cubrebocas. Y por cierto, también siguiendo con estos temas, porque el día de hoy, bueno, fue un día sin duda un tanto, pues permítanme utilizar el término coloquial, movido. Que teníamos un detalle con el audio, ahí está, ya tenemos listo el audio. Le comentaba que fue un, pues está siendo un fin de semana bastante activo. Bueno, pues el municipio, a través de la Dirección de Giros Mercantiles, de la Policía Municipal incluso, pues tuvieron que ir a notificarle a algunos particulares que no hay actividades sociales. ¿A qué me refiero en pocas palabras? A que estaba todo listo para que se llevara a cabo, pues, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, pues una boda, y pues nada, lamentablemente, porque así es como se está indicando por parte de las autoridades de salud, pues fueron a notificarles que está prohibido y que no podían llevarla a cabo. Ahí estamos viendo las imágenes. Pues directamente la Policía Municipal, la Dirección de Giros Mercantiles, fueron a notificarle a los familiares de algunas actividades sociales, de algunas fiestas, en pocas palabras, que se tenía conocimiento se realizarían el día de hoy. Fueron a informarles que no podían hacerlos, se les notificó. Hay que decirlo, ¿por qué estas notificaciones? Bueno, estas notificaciones que usted ve tienen una relevancia, porque al ser notificada la persona, legalmente tiene ya una responsabilidad, por lo tanto se le puede sancionar administrativamente y no puede alegar que no sabía. Por ello, es relevante el hecho de que se les haya notificado de manera personal. Así que, pues hay que esperar un poquito, caray. De verdad, yo sé que hay mucha gente que ya tenía planeado ciertas cosas. Que la situación con relación a eventos, a familias, tenían incluso años probablemente. Hay gente que está desesperada por ver a su familia o por llevar a cabo algunas actividades, pero pues lo que estamos pasando no es un juego, y es algo que pues a nadie nos gusta y que sin duda pues nadie quisiera andar haciendo esto. Yo estoy seguro que la Policía Municipal no lo quisiera estar haciendo, ni tampoco las autoridades municipales. Por ello hay que entenderlo, hay que entender la magnitud de la situación y esperarnos un poco, hay que esperarnos, hay que reprogramarlo, y una vez que esto pase, porque tiene que pasar, esto estoy seguro, tarde o temprano tiene que pasar, pues ya entonces sí hacerlo con todo el gusto y con toda la felicidad, sin tener sin tener en mente el hecho de que quizá si estas fiestas se llevaran a cabo, muchos de estos familiares pudieran salir infectados. Así que por lo pronto ya les notificaron que no pueden llevar a cabo fiestas. Vamos a hacer una pausa comercial.
Regresamos con más información. El cubrebocas es incómodo. No saludar como antes es molesto. No ver a tus amigos es aburrido. Pero perder a un ser querido es insoportable. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. Gorditas de canasta, las tradicionales, las auténticas de Ciudad Valles. Ven a probarlas. Tenemos gorditas de frijol, papa, huevo verde y rojo, chicharrón y requesón. Además tenemos taquitos de harina, huevos cocidos y café de olla. Incluimos verdura preparada y la tradicional salsa verde del Boulevard de Valles. Aprovecha nuestra promoción del mes. 5 gorditas y un café por 50 pesos o 10 gorditas para llevar a solo 70 pesos. Tenemos servicio a domicilio. Llámanos 4821-1047-12. De martes a domingo. Visítanos en nuestras dos sucursales, entre Tortillería de Marco y Bancomer. Y también frente a Transpaís en Super de Marco. Soy el doctor Víctor Alba, jefe de unidades de primer nivel de atención de la jurisdicción sanitaria número 1. Y para ti, que sales a comer a restaurantes, te tengo las siguientes recomendaciones. Como una primera recomendación, te sugiero que reserves vía telefónica. Así, asegurarás tu lugar y evitaremos aglomeraciones. Al momento de llegar, es importante que portes tu cubrebocas y esperes respetando tu sana distancia con el resto de los usuarios, hasta que se te sea asignada una mesa. Es importante que esperes a que se te asigne un lugar, porque en este nuevo regreso no todas las mesas estarán disponibles. Algunas están como sana distancia. Por favor, respeta. Recuerda que no solo la cantidad, sino también la capacidad de las mesas está reducida. Por favor, considéralo antes de llevar a tu familia. No solo al disfrutar tus alimentos, sino en todo momento, lava constantemente tus manos. Por favor, sé limpio al usar los servicios sanitarios, ya que todos los usamos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. El 40º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López Virtual trae para ti clases magistrales, charlas, exposiciones y funciones de danza. Síguelo en redes sociales del 28 al 31 de julio. La fiesta de la danza sigue viva. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Llegó el verano y con él la danza. Como desde hace 40 años. El 40º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López está cerca. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. La fiesta de la danza sigue viva. Disfruta del 40º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López Virtual. Del 28 al 31 de julio. Participan Finlandia, Italia y México. Síguelo en nuestras redes sociales. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Los contagios de COVID parecen cifras, cosas distantes. Tú crees que no es tu problema hasta que te toca. COVID existe y mata. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud. Gobierno del Estado. Smile Dental, clínica de especialidades odontológicas. Citas y urgencias al teléfono 482-103-2448. Ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus tres direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento,
rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a ti volver. Tacos Arandas. Continuando con la información, la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, la doctora Mireya Banzini Villanueva, hizo entrega de un importante apoyo a familias campesinas. Hizo entrega de granos para poder sembrar. Escuchemos. Vamos a seguir sembrando y cosechando con la doctora Mireya. Claro que tenemos que tener la actitud de que si vamos a sembrar, vamos a cosechar. El apoyo al campo continúa en esta administración, que por medio de la gestión, a través de desarrollo rural, se ayudará a 4 toneladas de semilla de maíz forrajero, lo cual corresponde a 200 bultos de 20 kilos cada bulto. ¿Quién se va a beneficiar? San Juan del Llano, Francia Chica, San Rafael Carretera, San Antonio, La Memela, El Carrizal, Ejido de San José, La Libertad, Lagunillas, Colonia 10 Gutiérrez, Agua Nueva del Norte, Palomas, La Lagunita, Samachigüe, Aquiles Cerdán, El Olivo y Ciudad del Maíz. Es un gran número de comunidades y creo que el pueblo maicense, el pueblo de Ciudad del Maíz, el municipio de Ciudad del Maíz es un municipio trabajador. Y creo que el pueblo trabajador alcanza el éxito y que el pueblo, el campo, el agricultor de Ciudad del Maíz no quede desprotegido. Queremos apostarle. Ojalá para el siguiente año podamos hacer algo más grande. Pero el compromiso de ustedes que sea trabajar, ¿sí? No fácilmente se obtiene esta semilla. La idea no es que se la voy a vender a alguien. Esa no es la idea. Porque podrá sacar un centavo en un ratito, pero sería de mejor beneficio que sacar el producto de la siembra. ¿Sí? Felicidades, compañeros, felicidades por esto. Seguiremos unidos para seguir triunfando. Muchas gracias. Gracias, doctora Mireya. Soy Javier Barrón Vega, vengo de Colonia Lagunillas. Estamos recibiendo un apoyo de maíz forrajero y esperamos que nos siga ayudando. Le damos gracias a la doctora Mireya Banzini Villanueva. Muchas gracias por el apoyo. Mi nombre es María de la Luz Banda Barrón, soy de Agua Nueva del Norte y estamos aquí recibiendo un apoyo de maíz forrajero por parte de la presidenta, la doctora Mireya. Mi nombre es Catalina Banda Duque. Soy originaria de la colonia Agua Nueva del Norte. Le agradezco infinitamente a la doctora por el apoyo que nos está dando para del maíz forrajero para sembrar. Y estamos seguros que va a seguir apoyándonos. Bueno, yo soy Luis Cedillo. Gracias por la semilla que me está brindando.
deseamos que pues nos siga ayudando y gracias, doctora. Mi nombre es Reyes Hernández, caballero, soy de la colonia Lagunillas y estamos recibiendo un apoyo de maíz forrajero por parte de aquí de la presidenta de Ciudad del Maíz de nuestro municipio. Le agradecemos ya que nos está apoyando al campo y esperemos que nos siga ayudando así como estamos hasta hoy. Y de antemano, muchas gracias. Y en Lagunillas vamos a seguir sembrando y cosechando con la doctora Mireya. Ahí está la entrega de esta semilla para los agricultores de Ciudad del Maíz. Y siguiendo con temas de este municipio, bueno, pues se han encontrado algunas situaciones que han evitado que se pueda continuar con el trabajo correcto de la distribución de agua. Esto por parte del organismo operador de agua potable y alcantarillado. Hablamos del tema con el director operativo, el subdirector operativo, el señor Alfredo Padilla, quien nos comenta que pues han encontrado pues con movimientos de válvulas, es decir, cierran válvulas las personas para tener más agua, pero eso provoca que otras áreas se queden sin agua. Una actividad que era normal hacerla y que evidentemente pues es prohibida. Por ello, señala que habrá sanciones a quien vean sorprendiendo hacer esta actividad. Hola, muy buenas tardes a todo el teleauditorio de aquí de Ciudad del Maíz. Efectivamente, hemos tenido, los bomberos nos han reportado ya varios incidentes. Como todos saben, aquí en la cabecera el agua está sectorizada, hay válvulas para darle a diferentes partes de aquí del municipio y los bomberos pues llevan un control. Desgraciadamente el bombero va y mueve la válvula para darle a una colonia, pero a la hora o dos horas esa colonia no recibe el agua. Entonces el bombero va y verifica y ya le movieron la válvula. Hemos estado poniendo ya varias tapas, había algunos registros que no tenían ni tapa, en sí no había ni registros. Hemos estado trabajando en ellos, ya hemos hecho varios registros ya se han puesto tapas, pero hay muchas válvulas todavía que están sin tapa, que están sin candado. Estamos trabajando en eso, pero sí, ahorita ya dimos parte también a la autoridad para que se les sorprenda moviendo alguna válvula a alguien ajeno a aquel organismo, será remitido a las autoridades. Aquí mucha gente ya sabe que moviendo tal válvula le llega más agua a su casa y toman ventaja de ello, pero nos ocasionan un gran problema porque nosotros estamos creídos que le estamos dando agua a tal colonia y en realidad no le llega porque la gente manipula las válvulas. Y sí nos genera un gran problema porque nos atrasa. Si nosotros teníamos, por decir, hoy jueves, darle a la Santo Niño y alguien le va y le mueve, ya lo dejamos sin agua el día de hoy. Entonces sí es algo delicado. Sí le pedimos a la ciudadanía que si ven a alguien ajeno al organismo, aquí todos conocen a los bomberos, la gran mayoría. Si ven a alguien ajeno al organismo que está manipulando las válvulas, por favor repórtenlo con las autoridades y se tomarán ya cartas en el asunto. Sí, tuvimos algunas quejas y del pozo de la secundaria, se han tratado de meter a llenar ahí pipas o tinacos, y eso también es totalmente ilegal. Todas las áreas de pozo son áreas restringidas, no puede entrar cualquier persona ahí. También, como te digo, ya las autoridades tienen conocimiento. El que se sorprenda adentro de las instalaciones también será remitido a sancionado. Como te digo, ahorita hay mucha gente que se atreve a mover las válvulas y como te digo, eso nos repercute mucho aquí en el organismo. Sí va a haber sanciones, espero que con esto dejen de hacerlo, o sea, porque sí están cometiendo un delito. Ahí está la advertencia a quien sea sorprendido manipulando estas válvulas o literalmente pues extrayendo agua clandestinamente de los pozos, será sancionado.
Y hablando de cuestiones de agua, donde también hay un, bueno, sigue habiendo, sigue habiendo un problema fuerte, grave de desabasto, es en la colonia Obrera. Déjeme comentarle que se comenzaron a hacer desde el día de ayer pruebas, quizá usted lo notó, la gente de la colonia Obrera, se comenzaron a hacer pruebas con la línea, nueva de agua, con la recién colocada. Pues, ¿qué sucede? Que está, pues que está mal, que hay muchas zonas que tienen fugas, lo cual se evidenció de manera inmediata. De esto nos habla el director del organismo de agua del municipio de Naranjo, el ingeniero Gabriel Vázquez. Sí, efectivamente, antier iniciamos ahí con pruebas. No se ha comunicado oficialmente porque estamos probando. Hay detalles ahí que dejó la empresa esa y estamos resanándola. Hoy también estamos trabajando con la nueva línea, pero ahí hay gente inconforme que unos quieren que siga con la tubería vieja, que porque con la nueva todavía no le llega. Pero pues hoy resultó un problema ahí de que alguien cerró una válvula que nomás tiene autoridad de mover el señor Daniel, del patronato ahí del agua de la Obrera. Y pues mucha gente hablando que la nueva no caía, pues porque ahí abrieron para que entrara la vieja. Entonces nos complican el trabajo que estamos checando con la tubería nueva y pues no nos dejan terminar para probar la tubería nueva. Yo no sé quién sería y la llave con la que abrimos y cerramos se la llevaron. Fue misma gente ahí de la Obrera, pero no sabemos quién. Entonces déjenos trabajar, por favor, ahí los de la Obrera con la nueva línea para seguir probando y los detallitos que están saliendo, irlos resanando para que todos ya de esa nueva línea van a tener agua, porque esa línea está completamente nueva, o sea, no tiene ningún tipo de obstrucción como la vieja que completamente está cerrada. Entonces, vamos a seguir ahí haciendo pruebas, pero sí déjenos trabajar. Si ocupan agua, llámenos, les llevamos con la pipa, si a los que no les llega aún, pero estamos probando la nueva línea y resanando detalles que nos dejó la empresa. Entonces, los invito para que nos dejen trabajar y si les falta agua, comuníquenlo y les llevamos con la pipa. Ahorita ahí anda parte del patronato ahí de la Obrera y gente mía y que los está apoyando para checar los detalles y dejar ya al 100 esa tubería. Incluso ahorita se está esperando a la persona que subcontrató a la empresa para que termine los trabajos de instalación de la energía eléctrica y las bombas que van a estar ahí en el tanque elevado. Y probablemente no sé en cuánto tiempo dé la factibilidad CFE. Y después de ahí que la dé, son a mucho 20 días que esta persona termina los trabajos ahí. Y trabajando con el tanque elevado, todos van a estar suficiente presión ya, porque se van a alimentar de ese tanque en la tubería nueva. Entonces nomás les pido que nos den oportunidad de seguir probando ahí esa línea para que cuando se dé ya ese trabajo terminado, esté al 100 y todas y cada una de las casas cuenten ya con agua y con una muy buena presión. Lo de la subestación eléctrica ahí para el equipo de bombeo para el tanque elevado no me han dado fecha. El ingeniero depende de que CFE ya le dé el permiso y vaya y haga los movimientos que tiene que hacer para que él trabaje y pues haga su trabajo, pero él dice que menos de 20 días su trabajo lo termina. Bueno, mira, ahí pues el organismo todavía no entra en la Obrera, ahí ese es el patronato. Entonces estamos apoyándolos, lo que nos piden ahí ellos, y en la mejor disposición ahí hemos estado. Nomás les pido paciencia y que nos apoyen ahí también, que no nos estén cerrando esa válvula porque nos complican esas pruebas que estamos haciendo con la nueva tubería. Bueno, y por cierto, hace unos instantes se comunicó con nosotros el director del organismo que acabamos de escuchar para confirmarnos que van a regresar nuevamente al estado anterior. Es decir, voy a tratar de explicarme un poco. Durante estos días ha habido personas que, bueno, les llegaba muy poca agua, o un día sí, un día no, pero de plano estos días les llegó mucho, muy poca o nada. Eso fue porque hicieron pruebas, como lo comentaba, conectando la línea nueva, pero detectaron pues realmente muchísimas fugas, está en mal estado, no está correcta, pero era necesario precisamente para detectar lo que está mal. Por ello, van a regresar nuevamente, es decir, lo que él hablaba acerca de por ahí un movimiento de una válvula, que algunas personas lo hicieron para volver a conectar la línea anterior. Bueno, eso va a quedar así,
la gente que ha estado reportando que no tiene agua va a tener, porque van a regresar a la línea antigua, por lo pronto, en lo que resuelven esas fugas que detectaron, imagínense, una obra nueva. Pero bueno, son esos vicios ocultos que están buscando, que están detectando, para poderle decir al contratista o resolverlo directamente el organismo. Pero por lo pronto regresan otra vez a la línea antigua para que la gente pueda tener agua. Y aprovecho porque nos hablaron de la calle del Andador, 21 de marzo, y nos decían que que sí ven a las pipas, pero que lamentablemente las pipas no están llegando a este Andador 21 de marzo. Vamos a decirle, por supuesto, al director del organismo sobre este tema del Andador 21 de marzo, donde están teniendo problemas con el abasto de agua a través de pipas. Y mire, tenemos en la línea telefónica al secretario del Ayuntamiento del municipio de Naranjo, porque queremos preguntarle lo que hace un momento hablábamos, y queremos ya de una vez confirmarlo con él, para que la gente de Naranjo lo sepa. Secretario, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio. Bien, secretario, gracias. Y preguntándote, tocábamos el tema hace un momento de los filtros en los accesos al municipio de Naranjo. ¿Cómo va este tema? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo se va a manejar? Mira, Francisco, es un tema muy relevante para el municipio de Naranjo y más para los que habitamos en el municipio de Naranjo. Hay mucha inquietud y circula en redes sociales la situación que se ha generado como controversia por parte de la población, porque están asistiendo a Naranjo muchos turistas. Ahí tenemos mucha gente que al día de hoy está hospedándose en los hoteles. Yo quiero comentarles a toda la población, a todo tu auditorio, que estamos trabajando conjuntamente con CUEPRIS, conjuntamente con la Secretaría de Turismo, para poder erradicar esta situación. El tema aquí en San Luis sigue generando una situación de gravedad en cuanto al asunto. No se ha quitado el dedo en renglón, a razón de que hay muchas personas que por el virus han estado falleciendo, han estado teniendo complicaciones, y nosotros precisamente por la situación en la que nos encontramos, el semáforo rojo, estamos haciendo caso omiso a las recomendaciones. Te comento, a razón de que la gente está acudiendo al municipio de Naranjo, haciendo caso omiso a lo que hoy aquí en el estado se está manejando, para que no acudan a los lugares turísticos, para evitar que se siga propagando este contagio. ¿Tienen fecha para colocar los filtros en las entradas, secretario? Ya está la orden del presidente municipal, ya se acordó hoy en reunión, la coordinadora de salud, Ana Flor López, va a coordinar estas acciones. Se van a instalar los dos filtros, como ya fueron conocidos, para precisamente revisar a los que ingresan al municipio, no a los que salen, a los que ingresan al municipio, para conocer su condición en las que entran, de dónde provienen. Y precisamente deja comentarte que la Secretaría General de Gobierno ha instruido al presidente municipal para que revise y esté atento para las personas que vienen de Estados Unidos, que vienen de Canadá, y en este caso, pues manifestarlo, reportarlo inmediatamente a la autoridad de salud para revisar en qué condiciones están llegando. ¿A partir de cuándo estarán los filtros? A partir de el lunes estarán instalados. Este fin de semana se estarán realizando supervisiones a todos los parajes. Estarán revisando a través de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Turismo, para intensificar la revisión a estos hoteles que están recibiendo personas visitantes. No sabemos en qué condiciones están llegando. La recomendación que ha hecho la Secretaría de Turismo es únicamente recibir a aquellas personas que por cuestión de trabajo pueden hospedarse en los hoteles al 15% de su capacidad, pero ignoramos por qué razón o cómo están llegando aquí al municipio de Naranjo. Ya hoy estuvo trabajando la directora de turismo, ya hoy estuvo también haciendo la supervisión de seguridad pública, para que en este caso, y conozca la población en general, a quienes omita en este caso la recomendación de salud, tenemos la orden de aplicar el bando de policía y buen gobierno.
Con el tema de los cubrebocas, secretario, ¿qué han visto? ¿Qué han tocado? ¿Han tocado o no? ¿Han tocado el tema? ¿Lo han analizado con el tema del cubrebocas y se sumarían como a otros municipios con sanciones punitivas? Nos vamos a sumar a todos los municipios. Recordemos que el semáforo rojo está aplicado para todo el estado de San Luis Potosí. Nosotros no somos la excepción, por lo cual el presidente municipal ha determinado sumarnos a las disposiciones que han hecho los demás ayuntamientos y vamos a disponer que sea obligatorio el uso de cubrebocas. Ya no hacen caso a las recomendaciones de quedarse en casa, de no salir, de evitar lo mayor posible la congregación de personas, la aglomeración de personas o acudir a reuniones. Entonces la disposición va a ser en adelante que se use el cubrebocas y sea obligatorio. En caso de no acatar esta disposición, vamos a recurrir a lo que dispone el bando de policía y el gobierno y en su caso sancionar, en este caso no es evitar que las afecte tanto a la población, sino que haga conciencia de que esta situación que se vive a nivel mundial está ocurriendo, va a seguir ocurriendo mientras nosotros no estemos haciendo caso a las recomendaciones. Quedémonos en casa lo mayor posible, cuidemos a nuestras familias y evitemos lo mayor posible tener alguna reunión con diversas personas, en este caso que sea mayor a 20, a 30 personas. Las actividades de la presidencia, ¿se reanudan, seguirán suspendidas, la presidencia estará cerrada? ¿Cómo se va a manejar a partir de este próximo lunes? La presidencia no va a dejar de trabajar, vamos a trabajar a puerta cerrada. Yo le he pedido a todos los directores, a las directoras, que publiquen su número de teléfono, que estén atentas a cualquier emergencia o a cualquier eventualidad que se presente. Toda la población necesita de algún trámite personal y estamos todos atentos. Vamos a seguir atendiendo a las personas, ya sea con cita, ya sea de uno por uno, pero no vamos a dejar que ninguna persona sea o deje de ser atendida por cualquiera de los departamentos. Yo les sugiero y les recomiendo a toda la población en general que nos hablen, que nos hagan saber cuáles son sus inquietudes. Nosotros las vamos a aclarar. Como autoridad estamos muy atentas, pero también cuidamos los espacios para evitar la aglomeración y que las personas no se sientan abandonadas. Estamos haciendo todo lo posible para que el Estado también esté atento y que pueda enviarnos apoyo, en este caso para que podamos nosotros repartir cubrebocas, para poder repartir gel antibacterial y precisamente para que no dejemos este tema a un lado, pero también que la gente y la población del Naranjo entienda que nosotros no podemos estar evitando o queriendo afectar en lo posible a todos ellos, sino que hagan conciencia de que esta situación, mientras no hagamos caso, vamos a continuar el semáforo rojo. Muy bien, secretario, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Te agradezco, Paco, un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Ahí es el secretario del Ayuntamiento del municipio de Naranjo. Pues a partir del lunes, los filtros, uso obligatorio del cubrebocas, ya estaríamos viendo con detalle qué tipo de sanción mencionaba. No comentó qué tipo de sanción, pero la intención es, quiero pensar, sobre todo en cuestión de concientizar a la gente, que cuando la autoridad, algún policía municipal, ve a alguien sin cubrebocas, bueno, pues lo aperciba a que lo utilice. Cambiando de tema, vaya situación que se presentó, no recuerdo un antecedente de estos en el municipio de Naranjo, que viniera una dependencia federal como es la Profeco. Todo indica que la Profeco se paralizó, bueno, el término más correcto es, se me fue ahorita la palabra, el asunto es que hay por lo menos cuatro bombas de gasolina de la gasolinera que están suspendidas. Todo indica que fue la Profeco. Vamos a, por supuesto, a tratar de tener un boletín informativo con la certeza, pero ahí está el término, es el término correcto, inmovilizadas. Tienen alrededor de seis bombas, de las cuales solamente están trabajando dos, y
según lo que tenemos de informaciones, en las dos gasolineras que están en el municipio de Naranjo. Esto evidentemente, como lo ve en pantalla, ha generado unas enormes filas para poder accesar al combustible, pero pues esto es lo que sucede. Están inmovilizadas, todo parece indicar que por la autoridad federal, en este caso por la Procuraduría Federal del Consumidor, por la Profeco, que pues puso estos sellos de inmovilización a pues al 80% de las bombas que suministran tanto gasolina como diésel en las dos gasolineras del municipio del Naranjo. Estaremos, por supuesto, investigando lo que sucedió. Ahora vamos con el director de Protección Civil, porque están con una campaña de poda de árboles, una campaña que un programa que es en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para evitar que los árboles choquen con cables de alta tensión y que esto provoque pues algún problema de luz o incluso que la misma gente pueda salir dañada. Escuchemos lo que dice el director de Protección Civil. Ya lo habíamos anunciado, ya están los trabajos aquí en nuestro municipio en coordinación con Comisión Federal de Electricidad, en el derrame de todas las ramas que pegan sobre los cables de la luz. Pues sí, ya se tiene ya unas dos semanas trabajando en este tipo de trabajos. Ya se hizo la Colonia Obrera, se hizo la Esperanza Sur, el Pedregal, en la Colonia de los Maestros, ya se trabajó en la Colonia Naranjito, San Francisco, en la Colonia San José, y ahorita pues andamos aquí ya llegando a la Colonia Las Brisas. Pues de igual manera pues invitar a la ciudadanía que donde ya hemos pasado con las brigadas, pues que si se nos quedó una calle por ahí, algunos árboles que se nos hayan pasado, por favor que nos hagan la notificación. Ya estamos por concluir, ya nomás nos faltan unas colonias aquí del municipio y queremos que todo este tipo de trabajo se haga al 100%, que no nos quede ni una calle ni una colonia sin que se lleve este tipo de trabajo. Así es, sí, de hecho, pues debido a todas las solicitudes de la ciudadanía de diferentes colonias aquí del municipio, pues le pidió el apoyo a comisión para que nos mandaran esta brigada y pues afortunadamente ya lo tenemos aquí en el municipio y pues para darle solución a las solicitudes que la misma ciudadanía que nos han hecho en todo ese tipo de reportes de las ramas que están pegando los cables de luz. Y es hacer la invitación a la ciudadanía, según ya se hizo un recorrido el día de ayer, checar las colonias que nos faltan, las calles, y tenemos más o menos de 2 a 3 días más que va a estar aquí la brigada con nosotros, y pues de igual manera pues invitar a la ciudadanía que nos haga sus reportes. Así es, nosotros estamos haciendo el trabajo conjunto con Protección Civil, con comisión, por ahí todo lo que son banquetas en las calles se va retirando, vamos dejando libre en las ramas, los vamos poniendo por ahí pegados a sus solares de las mismas gente de la población donde tienen sus árboles y pues ahí se van quedando, nosotros vamos despejando las áreas nada más. Que las calles queden limpias, las banquetas, y pues ahí invitar a la ciudadanía, se van quedando porque sí hemos encontrado varios árboles como almendros, otro tipo de árboles que están muy tupidos, y por las ramas por ahí lo invitamos que las recojan y si pudieran meter ahí para su solarcito por ahí que quemen la basura, pues que nos apoyen con eso. Estamos viendo las imágenes, mire, estos trabajos son los que están haciendo, no son fáciles, ¿eh? Eso que usted ve ahí son líneas de alta tensión. Por ello, se ha dicho desde muchas ocasiones que usted se acerque a la Dirección de Protección Civil si está en uno de estos casos. Mientras, bueno, vemos ahí al buen amigo conocido como El Mono, le mandamos un saludo, por supuesto. Le comentaba que es importante que acuda a Protección Civil, porque lamentablemente hay registros, ha pasado, tristemente, personas que han intentado cortar las ramas, hacen contacto con los cables de alta tensión y pues incluso hay gente que ha fallecido. ¿Qué es lo que hacen en este tipo de brigadas? Bueno, ellos, como son personal de Comisión Federal, cortan el suministro de energía en ese espacio, en ese tramo, y de esta manera pueden trabajar de una manera evidentemente
mucho más segura. Lo hacen con apoyo de la Dirección de Protección Civil, así que todavía estarán algunos días. Diríjase a la Dirección de Protección Civil. Y precisamente tocando este tema, hay una persona de la calle Juan Sarabi Jorge Negrete, ahí en la colonia Las Brisas, que nos comenta que estas brigadas pasaron, hicieron este trabajo de podar los árboles y dejaron ahí tirados los por las ramas. Bueno, aquí déjeme, le voy a comentar, por supuesto, al director de Protección Civil. Esto fue hace 3 días, pero también yo creo que sí es importante que pues apoyemos un poco. Estos trabajos son gratuitos. Hay gente que se dedica a hacerlos y cobran una cantidad razonable para podar un árbol. Esta brigada es totalmente gratuita, solo tiene que pedirla y hacen el trabajo, no le cobran un solo peso. Así que bueno, pues si dejan por ahí algunos escombros, no sé exactamente cómo sea la situación que nos dicen aquí en esta colonia Las Brisas. De todos modos, por supuesto, se lo vamos a hacer del conocimiento al director de Protección Civil, porque dejaron ahí las ramas. Pero bueno, pues si es algún particular que le hicieron el trabajo gratuito, yo creo que, pues, por lo menos, ¿verdad?, limpiar, dejar ya por su propia cuenta limpio y recoger las ramas. Por eso le digo, también no tengo el conocimiento exacto de la situación, pero sí es importante decirlo, son trabajos gratuitos, son trabajos que gestiona la Dirección de Protección Civil. Hay gente que los hace, particulares, cobra una cantidad importante por podar un árbol, y él sí, obviamente, pues se lleva todos los escombros, pero le cobra, y estos trabajos son gratuitos. Así que bueno, para esta persona que nos mandó este comentario, con mucho gusto se lo hacemos llegar al director de Protección Civil, pero si fue en su solar, si le hicieron el trabajo gratuito, bueno, yo creo que no estaría de más que igual pudiera retirar usted mismo las ramas que cortaron. De todos modos, se lo vamos a hacer llegar el comentario al director de Protección Civil con muchísimo gusto. Bueno, pues con esto concluimos el informativo por el día de hoy. No sin antes agradecer el favor de su atención, invitarlo para que me acompañe el próximo lunes. Desearle que tenga un excelente fin de semana. Quédese en casa, quédese con su familia, disfrute estar en casa. Yo lo veo el lunes, recordarle a las 9 el programa Todo es Posible, en el caso del Naranjo, Todo es Posible, del Centro Familiar del Calvario. Que tenga un excelente fin de semana, lo veo el lunes, por lo pronto y hasta entonces, muchísimas gracias. El cubrebocas es incómodo. No saludar como antes es molesto. No ver a tus amigos es aburrido. Pero perder a un ser querido es insoportable. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. Gorditas de canasta, las tradicionales, las auténticas de Ciudad Valles. Ven a probarlas. Tenemos gorditas de frijol, papa, huevo verde y rojo, chicharrón y requesón. Además tenemos taquitos de harina, huevos cocidos y café de olla. Incluimos verdura preparada y la tradicional salsa verde del Boulevard de Valles. Aprovecha nuestra promoción del mes. 5 gorditas y un café por 50 pesos o 10 gorditas para llevar a solo 70 pesos. Tenemos servicio a domicilio. Llámanos 4821-1047-12. De martes a domingo. Visítanos en nuestras 2 sucursales, entre Tortillería de Marco y Bancomer. Y también frente a Transpaís en Super de Marco. Soy el doctor Víctor Alba, jefe de unidades de primer nivel de atención de la jurisdicción sanitaria número 1. Y para ti, que sales a comer a restaurantes, te tengo las siguientes recomendaciones. Como una primera recomendación,
te sugiero que reserves vía telefónica. Así, asegurarás tu lugar y evitaremos aglomeraciones. Al momento de llegar, es importante que portes tu cubrebocas y esperes respetando tu sana distancia con el resto de los usuarios, hasta que se te sea asignada una mesa. Es importante que esperes a que se te asigne un lugar, porque en este nuevo regreso no todas las mesas estarán disponibles. Algunas están como sana distancia. Por favor, respeta. Recuerda que no solo la cantidad, sino también la capacidad de las mesas está reducida. Por favor, considéralo antes de llevar a tu familia. No solo al disfrutar tus alimentos, sino en todo momento, lava constantemente tus manos. Por favor, sé limpio al usar los servicios sanitarios, ya que todos los usamos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado. El 40º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López Virtual trae para ti clases magistrales, charlas, exposiciones y funciones de danza. Síguelo en redes sociales del 28 al 31 de julio. La fiesta de la danza sigue viva. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Llegó el verano y con él la danza. Como desde hace 40 años. El 40º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López está cerca. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. La fiesta de la danza sigue viva. Disfruta del 40º Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López Virtual. Del 28 al 31 de julio. Participan Finlandia, Italia y México. Síguelo en nuestras redes sociales. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Los contagios de COVID parecen cifras, cosas distantes. Tú crees que no es tu problema, hasta que te toca. COVID existe y mata. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud. Gobierno del Estado. Smile Dental, clínica de especialidades odontológicas. Citas de urgencias al teléfono 482-103-2448. Ortodoncia, endodoncia, limpiezas, extracciones, amalgamas, coronas de porcelana, puentes fijos. En sus tres direcciones, Antiguo Morelos, Tamaulipas, El Naranjo y Ciudad Valle, San Luis Potosí. Smile Dental. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a ti voy.